¡Feliz Navidad! Hola, ¿qué pasa, gente? Soy PJ Gamarra y os doy la bienvenida a mi canal. Hoy es el primer especial navideño. Ya sabéis que las fechas de Navidad se acercan, está muy cerca todo esto. Y hoy en el canal subimos el primer especial navideño. Habrá otros tres más, o sea, un total de 4 especiales navideños en diciembre que subiré al canal. Domingo 16 será el primero, que es hoy, que será el, por así decirlo, el pre-navideño. Luego saldrá el día 23, también domingo, el especial antes de Navidad. Luego el domingo 30 será el especial antes de Año Nuevo. Y luego el día 6 será el especial de Reyes. Serán 4 juegos distintos. Y jugaremos a este y los otros 3 días a otros diferentes, ¿vale? Como ya sabéis, las fechas están ya al caer, ya la Navidad está muy cerca. Y seguro que ya estáis mirando qué regalarle a la gente, qué regalarle a la novia, a la familia en general, los padres, el hermano pequeño, que si mi primo, que si el amigo, la abuela, que no se os olvide la abuela, que hay que regalarle también cosas. Y bueno, seguro que ya estáis listos para también comprar los polvorones y los turrones, que no se os olvide, que son cosas que siempre hay que tener en casa en Navidad y seguro que nos atiborramos ahí a comer como locos. Pero bueno, son tiempos para disfrutar con la familia, pasárselo muy bien y, como no, jugar a videojuegos. Y por eso os traigo estos especiales, para que, por así decirlo, la velada de Navidad sea más divertida. Así, si estáis en Navidad, pues mira, pues podéis ver un vídeo aquí de PJ a ver qué tal. Y hoy vamos a jugar a Snow Bros, ya lo podéis ver. El juego de máquina recreativa del año 1990 de la compañía Toaplan, si no me equivoco. Es un juego que yo conocí realmente la versión de Sega Mega Drive. Lo conocí cuando se empezó ya a utilizar los emuladores, que yo era muy pequeño todavía, y se descubrió esto de los emuladores. Yo jugué a la versión de Mega Drive y me gustó, la verdad. Me mataban mucho, pero bueno, me gustaba. Y luego salió también para NES, si no me equivoco, y hay versión también de Game Boy y de Android, o sea, de móvil. Pero bueno, la más conocida es la que voy a jugar hoy y es la de máquina recreativa. Y bueno, no sé si habéis jugado este juego, pero mejor que lo veamos jugando. Metemos los créditos y le damos caña, ¿vale? Vamos a ver. Nosotros somos el muñeco este de nieve, ¿vale? Uno de los hermanos. Y tenemos un poder para convertir a los enemigos en bolas de nieve. Vale, y luego esas bolas de nieve las podemos lanzar para matar a los enemigos. Lo que tenemos que hacer es matar a todos los enemigos que hay en pantalla, ¿vale? Es algo muy simple, muy arcade. Pero es muy divertido porque es un juego bastante chulo y fluido, como todos los juegos arcade. Y bueno, como podéis ver, he matado a todos de golpe. Y al hacerlo de golpe todos los enemigos, salen esos billetes, ¿vale? Y consigues muchos más puntos. El juego es como que está pensado para que tú intentes conseguir hacer esto. Pero claro, no es nada fácil conseguir matar a todos los enemigos en todas las fases. Estos enemigos que salen ahora, hay que intentar matarlos a todos lo más rápido posible para conseguir las letras Snow. Si lo conseguimos, nos dan una vida, pero es complicado. Ahí hubiera sido mejor ir a por los billetes, pero bueno, lo he intentado. Hace un montón que no juego, la verdad, al juego. Seguro que me matan más de una vez. Pero bueno, intentaremos echar una partida o dos, las que se puedan. Depende de la duración de cada partida, pues jugaremos. A ver si me puedo cargar a este bicho, que es un pesado. Hostia, ¿ya ha salido este? Como me toque la moral. Vamos a matarlo antes de que nos mate a nosotros. Hay que tener mucho cuidado, la calabaza esa aparece si tardamos demasiado en matar a los enemigos en pantalla. Y nos mata de golpe si nos pilla. Vale. La verdad es que no me acuerdo casi de pasarme ninguna fase de golpe matando a todos los enemigos para conseguir los billetes. Aprovecho ya que juego a este juego para mandarle un saludo a mi prima Andrea, que es una viciada del Snow Bros. Es que ella de pequeña con su madre jugaba mucho a la máquina recreativa que había en un bar allí en Vitoria.
Y bueno, ella bajaba al bar con su madre y claro, jugaban juntas a la máquina recreativa y se aprendió truquillos y jugaban mucho. Y bueno, ella sabe mucho más que yo sobre este juego. Algún día podría subir un vídeo con ella jugándolo. Y seguro que me daría clases. Porque yo la verdad que soy bastante novatillo para este juego. Pero bueno, haré lo que pueda. Y bueno, desde aquí, pues mira, le mando un mensaje a mi prima para ver si algún día se anima, yo que sé, a subir aquí un vídeo conmigo al canal, jugando a dobles al Snow Bros. Estaría divertido. Y bueno, vamos a concentrarnos un poco porque ya empiezan a costar más los niveles. Contra más tiempo pasa, más difícil. Cuando convertimos a los enemigos en bola, los podemos arrastrar, como habéis visto. Una vez son bola, podemos hacer muchas cosas. También los disparos no lo atraviesan las bolas de nieve. Por ejemplo, el que dispara fuego, si le ponemos un bicho delante con nieve, no puede atravesarlo, creo. Estoy esperando a que bajen los diablos, pero me parece que me va a costar bastante. ¡Ay, ay, ay! Vamos allá. Que bajen los billetes. Buena, buena. Vale, vamos a subir rápido. Vale, este está muerto. Vamos a darle caña. Vale, solo queda uno. Eso me interesa. Esto de las pócimas, o los ítems, como queráis llamarlo. Menos mal que le he dado. Los ítems que hay, creo que son pociones. Hay una poción roja que te hace ir más veloz, como la que tenemos puesta ahora mismo. Luego la azul que hemos cogido es para mejorar los disparos, son más fuertes, como podéis ver. Y luego tenemos la verde que nos hace invencibles y que podamos cargarnos a los bichos de golpe, por así decirlo. Y luego la amarilla es para disparar más lejos. Vale, este es el primer enemigo, el primer boss. Cada 10 niveles creo que hay un boss. Este creo que no es difícil del todo. Espero que no me mate, a ver si lo conseguimos. Creo que hay que quedarse aquí, que él lance enemigos. Y en estas baldosas de arriba son donde caen los enemigos normalmente. Y él no nos va a dar si nos ponemos en esta segunda. Ay, 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 ay. Sí, más o menos, las primeras fases las tengo más o menos controladas. Es a partir de estos niveles, después de este enemigo, que me empieza a costar un poco más el juego. No lo tengo ya tanto en memoria. Pero bueno, intentaré hacer lo posible para pasarme lo más lejos que pueda. Además cambia la música a partir de estos niveles. Creo que cada 10 niveles, eso, hay un boss y después de cada boss cambiamos, por así decirlo, como de mundo, ¿no? Y cambia la música y todo. Sobre todo lo que no quiero es ir a ser un Gumia y fliparme demasiado e intentar conseguir siempre matarlos todos de golpe porque por avaricia me van a matar. Que yo me conozco, hace mucho que no juego y si voy a intentar ser el pro me va a salir mal. Así que prefiero matarlos poco a poco. Mira, esta es el pócima verde que yo digo, te vuelves invencible y los matas de golpe. Además que te puedes mover por todos los lados de la pantalla rápidamente. Es eso, es como que te vuelves un globo y eres invencible. Y los puedes matar más fácil. Estos son unos cabrones, hay que matarlos rápido. Son unos enemigos que hacen como un tornado y son bastante cabrones. Porque van a por ti y te matan, te persiguen. Entonces es mejor matarlos cuanto antes. Vamos a ver. Creo que voy a ir por aquí. Me espero a que baje este. Los mato a los dos juntos. Ahora vamos a por este cabrón. Vale, ya está. En realidad seguro que mi prima lo ve este vídeo y dirá, pero tío, que los puedes matar todos juntos, pero bueno. No pasa nada. No me ha matado de milagro. Hostia, 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 hostia. Hay que matar como sea a este. Vale. Pero bueno, prefiero hacerlo por separado porque hace tanto que no juego que ni me acuerdo de cómo matarlos a todos.
Así que vamos a hacerlo así. No nos arriesgamos a que nos salga mal. Vale. Cuidado, que ya viene. ¿Veis? Se convierte en tornado y viene rápido. Pero bueno, no llega tan lejos. Vale. Llegará un punto en el que me matarán. ¿Para qué hablo? ¿Para qué hablo? Bueno. La vida más tonta del mundo. Vale, ahora somos lentos, que es una putada. Y no me ha matado el puto mono de milagro. Vale. Vale. Qué susto me ha dado el bicho este. Que a veces voy mirando a ver si cae algún ítem que me interese. Pero a veces es peor mirar. Vale, ese ya es una bola. Vale. Vale. La putada es que no tengo ya la pócima roja, que es la que más me gusta de todas, porque la velocidad creo que es bastante importante en el juego. Más que el daño y que la distancia, que también importa, pero nada como ir rápido, la verdad. ¡No! Madre mía. Qué cabrón el bicho este. La rana escupe fuego. Vale, el siguiente enemigo, este me cuesta más. No tengo claro dónde tenía que ponerme. Y me cuesta bastante más. Vale. No sé si quedarme aquí. Al menos las bombas no me dan aquí. Vale. Cuidado aquí, que aquí sí me darán. Vale. Vale. Cuidado con las bombas que explotan y te la lían parda. Hostia, ¿cuántas hay? Vale, nos colocamos aquí otra vez. Toma. Le doy lo más rápido posible al botón. Vale, cuida las bombas. Que las bombas pueden volver a caer y te la lían parda. Te explotan en un sitio donde no te esperas y estás jodido. Demasiadas bombas. Vale. Vamos a darle. Yo creo que tiene que estar muriéndose ya. Maldita rana, muérete ya. Vale. Muerta, muerta, muerta. Siempre cuando matas a un enemigo final, puedes dispararle aún más y conseguir más puntos. Vale, ahora sí que se ponen chungos de verdad. Porque en este nivel las ranas estas pesadas pueden disparar como hacia abajo y me cuesta bastante. Y es que disparan hasta abajo del todo. Joder, y me mata el bicho ese. Bueno, vamos allá. Lo bueno de este juego es que podemos continuar desde el punto. Concentración, por favor. Vamos a poner el nombre como siempre. Para que se quede nuestro récord. J y G de Gamarra, ¿vale? Al contrario que como en el Bowjack, que no podíamos continuar donde lo habíamos dejado, en este juego podemos continuar desde donde lo hemos dejado, así que si queremos podemos echar un poquillo más desde el punto donde hemos llegado. Eso sí, perdiendo todos los puntos, pero bueno, al menos podemos seguir jugando un rato.
Vale, y no tenemos que volver a empezar, y ese típico, cosas que suelen pasar en los juegos arcade. Al menos podemos continuar desde aquí. Vale. Aquí ya os digo que en el tercer mundo, por así decirlo, a partir de la fase en la que estamos, se vuelve bastante más complicado porque los enemigos son mucho más perros. Gracias a que he cogido esto, me ha solucionado la vida. El mejor objeto que te puede tocar es ese. Y luego la botella roja, que es mi favorita, porque lo de la velocidad también me parece muy importante en un juego como este. Vale, ese sobre todo hay que matarlo. Y este también. Y son muy putos los del fuego en esta fase. ¡Oh! ¡Qué cabrones! Vale, solo queda uno. La musiquilla es muy chula, la verdad. Además van cambiando. Creo que al final del juego hay otra música. Yo creo que sí, que cada vez que matamos un boss suele haber una música distinta. Hostia, el de sumo no me acordaba que estaba aquí. Cuidado con el cabrón este. Bastante jodido. Vale. 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 El de sumo no hace falta matarlo, no es como un enemigo de esos. Es un enemigo, por así decirlo, especial. Si lo consigues matar, creo que te dan algún punto o alguna cosa. ¡No! Ahora caen. Tomad, cabrones. Aquí sí. ¡Oh! Se escapó uno. Vale, en esta creo que no podemos subir, si no me equivoco. ¡Ahí va! Iba pensando en subir, que no me he dado cuenta de que había enemigos allí. Bueno, le volvemos a poner, pero ahora tenemos menos puntos. J. Venga, va, la última que jugamos ya desde aquí. Vamos a empezar aquí mismo. Y es la última que vamos a echar, ¿vale? Ya si nos matan, nos han matado. Es que quiero probar una cosa, porque no me acuerdo si subiéndome encima de las bolas de nieve puedo llegar a la parte de arriba. Pero es que el puto sumo me está tocando la moral. Y no me deja. No. Vale, entonces no se puede subir arriba. Tengo entendido, vamos. Es que creo que hay fases en las que no te dejan subir arriba del todo. Pero joder, entonces si el cabrón este no baja. Ahora baja, ahora baja. ¡No! Pero baja, hombre. ¡Hostia! Y tan que baja. Joder. Bajan todos de golpe. Vale, pillamos esto. Cuidado con los mamones esto. Podemos subir las bolas de nieve, que no lo he usado esta técnica todavía en toda la partida. Pero podemos ir subiendo a la plataforma de arriba las bolas de nieve, por si nos interesa unir a dos enemigos, uno que está en una altura y otro en otra. Y puedes unirlos en la misma. Vale, aquí arriba creo que tampoco puedo llegar. Mato a esos dos. Se viene otro cabrón. La super velocidad, interesante tenerla. Vamos a ver si bajan estos capullos. Uno ha bajado, pero vuelve a subir. Vale. Ahí viene, viene. Ahí, ahí.
Mierda. Sí lo he pillado. Pensaba que no. Que se había convertido en tornado y me había jodido. Vale. Ay, ay, ay. Además me siento más cómodo con el movimiento de la poción roja. Sinceramente me gusta más ir rápido. Ah, oh, estos son los pájaros cabrones. Ya me acuerdo. Estos son jodidos de cojones. Hostia. Encima voy y la lío. ¿En serio? Bueno, ya hemos dicho que no íbamos a continuar más, así que yo creo que lo podemos dejar aquí. O matamos a los pájaros. Nah, venga, va. Yo creo que ya se hizo la idea. Ah, va, sí, vamos a pasar a los pájaros si podemos. Y así veis ya cómo son las siguientes fases. Y ya está. A ver si lo conseguimos. A mí me cuestan mucho estos pájaros, ¿eh? No sé si me los he pasado alguna vez. No lo recuerdo. Hostia, los huevos mataban. Los pollos sí, pero los huevos. Hostia. Oh. Este pollo tiene que morir. Ah, pues no son tan difíciles, ¿eh? No me acordaba yo de esto, sinceramente. No es tan difícil matar a los pollos, realmente. Hombre, la verdad es que nos hubieran matado hace tiempo si solo hubiéramos jugado con un solo crédito, pero bueno. Si podéis ver las fases siguientes a los pollos. Estos macacos son nuevos. Vale, eso me interesa. A ver si conseguimos la vida. ¡Ah! ¿Qué? ¿Pero qué hago, tío? ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! Bueno, el final ha sido lamentable. Bueno, ¿qué más da? Ya habéis visto más o menos cómo es el juego. Y yo creo que está bien. Pues ya sabéis, este es el primer especial de Navidad. Si no habéis jugado nunca este juego, os lo recomiendo que lo probéis. Es un juego muy divertido. Y bueno, no está mal. Hemos hecho 400.000 puntos, ¿eh? Está muy bien. Y bueno, yo os recomiendo que lo juguéis, que lo probéis. Y os gustará bastante. Y bueno, nos vemos en el siguiente especial de Navidad. También en los vídeos que hay entre semana, no os preocupéis. Y bueno, espero que hayáis disfrutado y que lo paséis muy bien en las fiestas. Y bueno, nada más, que como siempre os dejo aquí abajo para que me sigáis en Twitter y en Twitch. Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo o cualquier otro del canal, pues no dudéis en suscribiros y darle a like. Y si queréis compartir el vídeo también, venga, nos vemos hasta el siguiente vídeo, que vaya muy bien.